¿Qué le pasó a Katia esta semana en su reto como CEO dentro de la agencia, dentro de la academia, mentorías, en fin? Pues hoy lo conversamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 680. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Ya saben ustedes todo lo que necesitamos cuando somos, cuando emprendemos o cuando somos profesionales, cuando queremos lanzar algo al mercado, pues, y queremos tener esa buena presencia digital. Así que, pues, de esto se trata. Ya saben, este video podcast que sacamos contenido para ayudar justamente a empoderar y apoyar a todos aquellos que están en esa lucha. Bueno, les cuento que estoy muerta de frío porque, bueno, y quiero dedicar el podcast a todos aquellos que a veces están trabajando a full, y de la nada un rato su cuerpo les dice, tengo hambre. Tengo mucha hambre, les pasa, y a veces que dejan pasar mucho tiempo diciendo, no, me tengo que levantar a comer algo, ya sea fruta y algo, y bueno, también si por ahí alguna golosinita, de vez en cuando no cae mal, ¿no? Hecha esta dedicatoria para todos aquellos que interrumpen sus jornadas porque la barriguita está pidiendo de comer. Bueno, les cuento porque justamente estoy terminando de iniciando de grabar este podcast cuando ya he hecho un pequeño paréntesis a hacerme un choripán. Les cuento que no me gustaba mucho el choripán, pero ahora lo disfruté tanto, tenía mucha hambre que lo disfruté muchísimo. Bueno, disculpen estas cosas que, bueno, hacen parte del podcast, ¿no? De compartir las cosas que vivimos en el día a día. Y hoy justamente para rematar la semana, señoras y señores, es viernes, el cuerpo lo sabe, es viernes 30 de abril del 2021. Hecha esta dedicatoria especial. Ya saben que los viernes y es el videoblog número 3. Parece que fueran más, pero bueno, les contamos, les compartimos las novedades de la semana que hemos hecho, que no hemos hecho, los retos, las cosas. Y pues, ha sido una semana de locos, una semana que pasa volando. Pero claro, antes, ¿saben qué? Visiten katiaman.com, ahí tenemos la academia, tenemos los servicios. Estamos por colocar el servicio de mentoría. Quise hacerlo esta semana, no completé, estamos todavía en la fase de diseño y estructurando, de hecho eso vamos a hablar. Pero visiten, si tienen dudas, sugerencias, comentarios, compartan con nosotros, déjennos sus comentarios, que seremos muy, muy dichosos de escucharles, de saber que ustedes están al otro lado escuchándonos. Y pues nada, vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué hemos hecho esta semana? Ya saben que siempre regreso a Google para ver qué es lo que he hecho. ¿Qué hiciste, Katy, esta semana? Bueno, he hecho mil y un cosas. Primero, estamos diseñando, como les decía ya, un servicio de mentoría en el cual hay que aterrizar los conceptos. ¿Y esto por qué surge? Normalmente surge porque los clientes te piden. De hecho, toda esta semana y semanas anteriores me han estado pidiendo mentorías en específico de ciertas áreas, ya sea de publicidad, Facebook Ads, creación de webs, el trabajo de venta, incluso el, cómo trabajar el CRM. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, decidí por eso mismo ir aterrizando un servicio de mentoría y yo quiero al final, esperemos que en este año lo podamos conseguir, un servicio de mentoría en el cual ya sea globalizado, no sea individual, sino grupal, con un enfoque más práctico. Entonces, de hecho, para eso nos estamos capacitando. Les he compartido antes, pero yo sigo a muchos mentores dentro de marketing digital y claro, hay que aprender a hacer lanzamientos. Eso no es de la noche a la mañana, ni que porque pensaste o porque se chispoteó, sino porque en realidad detectas una necesidad, haces un análisis de mercado, identificas que a esa necesidad hay que suplirla y que tú la puedes hacer. Y bueno, tienes que ir perfilando y aterrizando todo esto en tu portafolio de servicios. ¿Qué vas a dar? ¿Cómo lo vas a dar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? Para eso hay que hacer también un análisis de mercado. Saber qué ofertas hay en el mercado como tal, cuáles son tus competidores. En fin, y esto justamente porque, como les decía, ya hemos estado preparando, y es parte que en esto también, un beso y un abrazo también a mi esposo que me ayuda, él me ayuda muchísimo a preparar las propuestas para los clientes y los presupuestos que son especializados ya cuando entran profesionales o empresas que nos piden ya ciertas cosas en particular, ya sea mentorías que hemos recibido bastantes, y también que nosotros les o desarrollemos o implementemos dentro de una empresa servicios digitales, ¿no?
¿Qué más hemos...? Bueno, esto nos ha llevado bastante tiempo. Y dentro de los retos, también les contaré que hemos estado este tiempo vendiendo, actualizando nuestros autos y porque como han cambiado, digamos que nuestros requerimientos, estamos haciéndonos de autos más chicos, que no tengan mucho consumo de gasolina porque ya no nos movilizamos como años atrás. Y para ello hemos estado vendiendo los autos que hemos tenido antes y vendiendo los nuevos. Y esto ha hecho, porque les cuento esto, porque hemos hecho, estoy haciendo pruebas en el sector automovilístico. Y es interesante cómo cada sector tiene su mundo, ¿no? Tiene sus connotaciones, tiene su manera particular de manejar. Entonces, yo he estado probando justamente cómo implementar campañas publicitarias en Facebook y en Instagram Ads para el sector de automóviles. Ya les iré contando. He tenido un par de dificultades por ahí y es parte justamente de aprender, de este aprendizaje. Y esto es lo que nos llena como mentores, ¿no? Que tú vas probando, ya sea para proyectos de clientes, nuevos sectores que pueden llegar, pero sobre todo cuando pruebas para ti mismo, vas probando ciertas cosas y vas viendo qué funciona y qué no funciona. Y lo bueno de una mentoría es que tú te apalancas de esos conocimientos, de esos aprendizajes, para que ese mentor te ayude y te guíe y te acompañe en ese proceso y puedas tú hacerlo más rápido, ¿ya? Eso por un lado. ¿Qué más? Bueno, el tema de la optimización de campañas publicitarias, que también lo hemos venido haciendo. De hecho, una manera interesante de, y recuerden que tengo un cliente maravilloso que está manejando un membership site, y pues estamos probando ciertas cosas y hoy vamos a lanzar lo que es cupones de descuento para sus clientes que son de, digamos, offline, o sea, que visitan la tienda y todo, y luego llevarlas al online a través de un código de descuento. También se lo puede hacer. Si quieren, algún rato voy a hablar sobre las estrategias de cómo aplicar los cupones de descuento, que también hay ciencia ahí y que también nos ayudan, claro que sí, a conseguir esos clientes, a fidelizar clientes, incluso hasta premiar clientes que son buenos y que tú quieres darle algún valor agregado a ese cliente, ¿no? Y esto puede ser a través de un cupón de descuento. Bueno, ¿qué más? Y para rematar, les cuento que hoy tuve en esta semana tuvimos una entrevista sensacional para historias de inspiración en Mujeres Reales. Ya saben que nosotros también estamos apoyando a esta agrupación de Mujeres Reales. Desde aquí también un abrazo a Linda Romero, que es una amiga entrañable. Y hicimos una, o sea, pues me hizo una entrevista en IGMA TV, que va a salir, entiendo, esta semana que viene. Y ahí les cuento, pues, cómo arranqué, cómo fui un giro muy importante, cómo tuve una quiebra muy difícil y que eso hizo que cambie. Y que, claro, a veces que si somos mal llevados, esperamos llegar al fondo y al hueco de todo para de ahí cambiar. Que bueno, pero a la larga es una historia de inspiración, porque acá me ven, estoy contenta y feliz. Bueno, ahora no me ven, me escuchan en este video podcast sobre cómo yo he ido creciendo, he ido incorporando y sé cuáles son mis dones y mis fortalezas, y en base a eso ponerlas al servicio de los demás, que ya saben de esto se trata, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que en general ahí les he comentado un poquito todo lo que he hecho en este día a día. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, contáctenos, síganos en las redes sociales también, en todas. Pongan, para si no saben, kateman.com/la red social, por ejemplo, kateman.com/facebook o kateman.com/instagram, y automáticamente les va a redireccionar a las redes sociales nuestras, ¿sí? Escuchen el video podcast también, suscríbanse, síganme en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, compartan el contenido. Si saben de alguien le va a servir esta información, que lo hacemos con todo amor y con todas las ganas de aportar valor para todos aquellos que nos escuchan, pues será un honor y darles las gracias, mil gracias. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, a descansar, a compartir. Bueno, hoy es feriado, que me olvidé acá. Bueno, nosotros aquí seguimos trabajando con lo que nos encanta hacer. Entonces, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un segmento de emprendimiento y negocios acá en el podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.